Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra nueva aventura más. Hoy nos encontramos aquí en Izcatlán. Venimos a visitar un lugar llamado el Cerro Verde. Vamos a la mera cima. Entonces vamos a mostrarles qué nos encontramos durante el camino. Entonces está muy como neblinoso. Hay mucha neblina. Hay mucha neblina y a ver qué les mostramos. Nos dicen que este cerro es el más alto de aquí de las Huastecas. Entonces planeamos subir para mostrarles cómo se ve el paisaje y a ver si dicen que se ve hasta otros estados. Vamos a ver si es cierto. Entonces, pues acompáñenos. Recoge las aguas. Amigos, es el edificio. Esto es el camino. Estas son las consecuencias de ir a todos los municipios a comer y no hacer ejercicio. Voy a probar todos los platillos típicos y no gastarlos. Si vieron las tomas que estamos haciendo allá atrás del cerro, se veía que es bastante alto. Nos contaban que es de alto, son como 300 o más metros de mínimo. ¿El cerro? El cerro. ¿Es lo que te dijo el guía? Es lo que me dijo. Sí. Mínimo 300 metros de alto. Entonces, pues ya es una altura considerable. Y pues el acceso, como están viendo, pues no es como que muy sencillo. A ver, vas a enfocar a los otros amigos que van sufriendo ahí enfrente. A ver. La razón por la que estamos mostrándoles este contenido. Este contenido es porque este dicen que es uno de los cerros que es de los más altos aquí en toda la Huasteca y que se pueden alcanzar a ver bastantes municipios. Es como un mirador natural. Entonces, vamos a mostrarles. ¿Vamos a seguir caminando o qué? Vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos. ¿Qué crees, amigo? ¿Cómo te ha ido en el camino? El viaje ha sido bastante pesado. No tanto por la altura, digamos. Es más por el difícil camino que nos por tenemos que subir. Por la humedad. No, sino que el camino es demasiado angosto y demasiado empinado. ¿Inclinado? Y hay lodo y te resbalas. Entonces, con los pies casi no tienes agarre. Entonces, si llegas a pisar mal, te resbalas y cuesta más trabajo. Entonces, ¿no te has caído? No, me he resbalado. ¿Te habías pegado? Pegado todavía no. No, aún. ¿Aún puedes seguir caminando? Sí, todavía podemos seguir, nada más. Sí. Es bastante, bastante complicado. Y pues vamos a seguir. Ya casi estamos. Mira. Ya estamos muy cerca. Ya casi estamos. Ya casi llegamos a la tierra prometida. Ah, mira, ya casi. Ya casi. Hay que echarle ganas. Pero mira lo más difícil. La roca. La roca. Ya será lo último. Amigos, esto sí da miedo. Vamos.
puedes. No es tanto, no está tan feo como allá abajo. No. No, allá abajo sí estaba bien gacho. No, está bien resbaloso. ¿Se vieron acá? Sí, unos cabrones. A ver, diga, hacer una casita Pachuca, aquí. Comprar una colonia, comprar un cachito, me gusta. ¿Y qué dice, no? Coopera, todo eso. Está tranquilo. Y cuando cooperan, un pies, no paga más. Se tiene ingeniero. Un ingeniero. Vámonos, vamos para arriba. Órale, vértigos. Amigo, hemos llegado aquí a la cima del cerro. Ya nos faltan unos 2 metros para llegar. Lo va a romper, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado a la cima del Cerro Verde de Izcatlán. ¿Puedo fumar mi puro? Gracias a nuestro guía, el señor José Ramírez. Ahí va, para. Gracias a él estamos acá y me están temblando las piernas ya. Vamos aquí a darnos una vueltecita. Aquí como ya no, amigos, no se alcanza a ver todo porque hay demasiada neblina. Creo que andamos volando, estamos en las nubes, estamos en la cima del cerro. Ahí. Acá nuestro guía dice que en este lugar se vienen a hacer rituales, vienen a hacer curaciones. Los curanderos vienen. Ajá, vienen los curanderos. ¿Nos puede contar un poquito más de aquí del cerro? Uh-huh. O sea, viene de distintas partes, los curanderos vienen de... De Tampico, viene de, bueno, aquí cerca de Jaltocán, Atlapesco, Yogualica, por aquí, por Tlanchinó, uh-huh. Aquí por Huautla, también viene de Tempual, Pánuco. ¿Pero qué es lo que vienen a hacer aquí? Vienen para una limpia, lo hace aquí, una limpia como curanderos. Ajá. Es un curandero que viene a ver el cerro de Izcatlán. Ajá. Ahí eso trabajo, los curanderos vienen para trabajar aquí, porque lo alquila para que venga hasta aquí el cerro, porque aquí es un cerro muy grande, Y viene mucha gente aquí. Mucha gente, por eso. ¿Sí? Viene, sí, mucha gente. ¿Y todo el pueblo de aquí, de Izcatlán, se viene aquí a festejar algo vienen algunos? Más vienen algunos. Por eso, vienen de distintas partes, vienen de Jaltocán, vienen de Cuapachita, vienen de San Felipe, de Izcatlán, viene de Temazunchale, de distintas partes viene de Tampico, dejan los carros ahí en Izcatlán, aquí vienen los curanderos, el cerro de Izcatlán, vienen los curanderos, viene, hace ofrenda aquí en esta cruz. Sí, es lo que estaba viendo, de que hay una cruz, uh-huh. Aquí hay una cruz. Sí. ¿Esa cruz tiene algún significado? ¿O? Sí, esa, una cruz. ¿Por ahí se ve la cruz? Sí. ¿Rafa? Sí. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Qué? ¿Cómo es la vibra? Mira, la sensación no es tanto miedo, sino que al asomarte, sí. Al asomarte sientes como que te mareas, como que tienes la sensación de que te puedes caer, uh-huh. Más que nada, por eso. ¿Será por estamos a...? Al nivel. No, al nivel, es que no es... El paisaje, lo que te da ver alto, es el paisaje. Alto ya. Ahorita no se ve, pero cuando está más despejado se siente. No, cuando está despejado no, se ve hermoso, ¿eh? Hermoso, se ve muy padre. Se ve bien, pero bien. El detalle es que se mi respeto, más vértigo, ¿eh? Se siente sí, más... Se siente peor. Sí, me se siente digo, peor. ¿Es el cerro más alto de la región? Sí. ¿Al parecer? Sí. Más alto. Uh-huh. Izcatlán, Huejutla de Reyes Hidalgo. Uh-huh. Hasta donde alcanza la vista podemos. Uh-huh. Sí, fue un poquito complicado de subir porque estaba muy resbaloso, ¿no? Como sí, que por... Cuando hace un buen sol, uh-huh. No está resbaloso cuando hace sol. Está seco para andar. Sí. Uh-huh.
¿Y siempre está la neblina? Sí, porque, a veces se despeja. Sí, porque está el cerro. Así, para... Pues casi, neblina, casi. O sea, a veces se ve abajo, ¿no? Ajá. O sea, no tanto hasta acá arriba. Sí. Pero hay partes aquí se ve porque es en la neblina más puro cerro. Llega la neblina. Digamos, ¿cuánto es de alto el cerro? Sí. ¿Unos 300 metros? Más, 400, más, ¿no? Unos 300, 400 metros. Más o menos. Uh-huh. Uno viene de Jaltocá, no sabe dónde van a subir. Uh-huh. Ahí lo topé cerquita a Tepeica. Igual también usted lo trajo. Sí. Ay, qué. No, pues ya sé, ya conoce el camino. Sí, ya lo conozco. El otro camino también. Ajá. El otro cerro de Tepemacha, que se llama. ¿Y ese cerro qué tal? También, bueno, ahí está por planada. Ya van a subir encima por una planada. No, ni un pie no hay. No, no hay piedra. No hay piedra. Pero está más, no está tan más alto que este o está igual. Es más bajo, porque ahí... Está más pequeño. Pero está grande. Ah, ya. Lo colindante con San José. Nomás, pero la planada tiene como 10 hectáreas. Puro planada. Uh-huh. Pero árboles tacira. Uh-huh. Ahí no ninguno lo tumba, ahí ninguno. Uh-huh. Se cae, se mete. Cartocaña me lo merece, mi nombre. Por acá. Patete, ¿qué está? Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video, disfrutando de este bello paisaje. Aquí estamos en la cima del Cerro Verde de Izcatlán. Es una comunidad que pertenece al municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo. No olviden suscribirse amigos, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Chao, chao, hasta luego, hasta el próximo video amigos, bye bye. Bueno amigos, esto es la última parte que nos toca hacer, pues es el descenso. De subida fueron como hora y media. Vamos a ver cuánto nos tardamos en descender, porque el camino que vamos a tener que recorrer pues es muy diferente. Una cosa es subir y otra cosa es bajar. Entonces vamos con mucho cuidado, aunque nos tardemos más. Ya no está.